Buenas compañeros de YouTube, yo soy el Copérnico y yo vengo con un video tutorial de cómo quitar la cuenta de Google del Motorola One. Creo que es el X4 de 64 GB de almacenamiento. Este proceso puede funcionar para cualquier Motorola, que sea el G6, el G7 de una gama más superior, ya que cuenta con el proceso de y cuentan con el sistema de que es Android 9.0. Y este equipo tiene el 9.0 con el parche del 1 de noviembre de 2018. Quédate al video, dale like y suscríbete. Estamos aquí en el vídeo, ya vamos a proceder a hacer esa, pues, quitar la cuenta de Google de este dispositivo, que es uno de los más recientes. Este equipo tiene Android 9.0 y tiene, creo, el parche de seguridad de noviembre del 2018. Entonces vamos a realizar va a ser varios procesos los que vamos a utilizar aquí. Vamos a utilizar, ya si tienen PC o van a utilizar otro equipo, otro teléfono, van a ocupar a fuerzas dos teléfonos, o si tienen computadora, mucho mejor. Si tiene computadora, hágalo mucho mejor. Si tiene otro teléfono, perfecto. ¿Y qué vamos a utilizar? Vámonos al teléfono, ¿cómo no? A ver, vamos al teléfono. Bueno, compañero, pues ya estamos aquí. Nos muestra la página, la portada principal que nos muestra cuando lo restablecemos. Le vamos a verificar que sí está bloqueado. Le damos en comenzar. Le vamos a dar en omitir. Demora un poco, no copiar datos, comprobando la información. Y sí, verificamos que sí tiene la cuenta de Google, que el usuario que traía ese equipo se le olvidó, le ingresó su contraseña, y ya no pudo acceder. ¿Por qué? Porque le puso una cuenta nada más para descargar aplicaciones y no se volvió a acordar la contraseña. Es importante eso, que se aprendan las contraseñas y no le impongan una cuenta genérica nada más por descargar las cosas, porque estos equipos ya se bloquean por ese tipo de archivo, por ese tipo de problema, digo. Bueno, regresamos a la página, a la pantalla principal. Yo ya hasta me excedí. Y pues este es el sistema 9.0, parche del 8 de noviembre, creo, del año anterior, de 2018. Y es importante que sigues los pasos que voy a hacer yo. No te saltes ninguno. Recuerda que vamos a utilizar otro dispositivo externo, ya sea la compu o sea un teléfono como este, sencillo, para proceder a acceder de la cuenta desde aquí al otro teléfono. Ya estando aquí, nos vamos al idioma y seleccionamos el idioma japonés. Ahorita van a ver por qué vamos a seleccionar el idioma japonés. Vamos a iniciar la primera opción. Le vamos en siguiente. No, perdón. Y ya estando aquí, nos vamos a llamada de emergencia. Recuerden que esto es improvisado. Le damos a llamada de emergencia y nos sale esto. Nos vamos al lapicito que está aquí. Y recuerden ir a esta opción que está en el más, es de agregar el contacto. Le damos a la lupa y nos tiene que salir este teclado. Nos tiene que salir a fuerzas este mundo. Si no te sale ese mundo, busca otro idioma que sí te sale el mundito del icono de la pelotita o X, Y, que sea. Te tiene que salir. Si no te sale, es elemental. Entonces, una vez le damos aquí para que se nos haga en español el tecladito y lo dejamos apachurrado. Nos va a salir este menú. Vamos a darle las letras verdes. Y de aquí nos va a mandar y nos vamos a QWERTY. Y después de QWERTY a los tres puntitos. Recuerden que haber conectado su teléfono a internet para poder hacer este procedimiento. Si no, no se va a poder hacer. Pues me pasé ese dato importante. Y una vez nos manda al video de presentación, lo vamos a utilizar. Lo vamos a ir a aquí como si fuéramos a compartir a los tres puntitos. Nos va a mandar a YouTube. Te va a mandar que ya estás en YouTube, que le vas a aceptar. Yo y por cuestiones de prueba ya a mí no me pareció. Una vez de esto lo minimizamos, no nos interesa el video. Le vamos aquí donde está el usuario y vamos donde está la seguridad, este recuerden seguirme, no se pierdan, jóvenes, es importante que no se pierdan.
Y pues como verás en el video, yo tengo un link. Ese link va a ser importante. Es este. Todos se preguntan por qué está ahí. Porque este link es al que no sé, no sé por qué. Ahí tengo el programa FRP. Entonces lo vamos a poner. Es J. Es J.GS. Y yo ya lo tengo. Aquí está. Ustedes lo ponen. Y pues esperamos. Digamos que no nos interesa. Es un acortador. Esperamos a que termine. Nos manda a un archivo mega. Y le damos clic en el gris. Esto va a tardar dependiendo de su internet. Mío pues va a tardar un poquitito. Esperamos, pesa 10 megas el archivo. Lo esperamos. Una vez esto le damos aquí en el rojo. Le damos que Simón. Le damos en el verde Simón. Y aquí le damos que sí. Lo habilitamos. Lo habilitamos. Una vez habilitado nos volvemos a regresar. Le damos siguiente y ahora sí nos empieza la instalación. Una vez esto lo abrimos y nos aparecen estas dos opciones. Uno es el Google Account Manager APK. Lo vamos a instalar y instalamos la versión 6.0. Igualmente le damos que Simón. Luego habilitamos que sí, que lo queremos instalar a huevo, que no es que quiera el sistema. Y le damos que siguiente. De que se me enfoque, perfecto. Nos regresamos. Y ahora instalamos el Bypass FRP. Y le damos en. A ver. No, no, no. Le damos aquí. En Settings. Ay, no. En Browsing Sync. Y una vez que aquí le damos al de arriba, los tres puntitos, le decimos que Simón, que queremos agregar nuestra cuenta. Y aquí vamos a agregar una cuenta, jóvenes. Yo voy a poner una genérica, ustedes van a poner, ahora sí que, la que quieran. Yo voy a poner una genérica que creé para este tutorial. Y ustedes ponen la que quieran. A ver, deja termino. Perfecto, ustedes ponen la que quieran. Que no me quiere dar aquí la contraseña. Se pone todo eso. Y ya está. Ya una vez instalada en la cuenta, ojo. Ojo en esta pequeña parte. Es muy importante que no lo reinicies, porque si lo reinicias en este punto se va a quedar en el limbo y hay que volver a hacer el procedimiento. Entonces no lo hagas, no te adelantes, sigue el video. Entonces una vez aquí nos vamos a descargar una launcher que se llama Apex Launcher. Apex Launcher, APK. Aquí está en AppDown. Le damos siguiente. Y yo voy a buscar una versión que realmente en particular me gusta. Y ahí es el gusto de ustedes realmente. Pero yo quiero la versión 3.3.3. Le damos en descargar. Ahí le damos en descargar. Ahí va a tardar dependiendo de su internet. Y si no, pues lo refrescan, no hay pedo. Mira, ya a mí me salió, le digo que Simón. Que Simón, lo quiero. Le damos en siguiente. Se va a empezar a instalar. Y ya se instaló, le damos en siguiente. Y ya nos va a abrir como si estuviera desbloqueado. Ojo, no está desbloqueado. Lo que vamos a hacer es pues ir a la configuración. Síganme, no se preocupen. Y lo que vamos a hacer aquí es verificar si está la cuenta de Google. Aquí ya está mi cuenta de Google. Esta cuenta es genérica
y le vamos a dar que ya verificamos que ya está la cuenta y ingresamos aquí. Vamos a bajar y abajo te tienes que guiar con esa pestañita, este botón verde. Esta opción la vamos a utilizar porque esta es la parte de seguridad. Vamos a dar aquí. Vamos que se me enfoque. Y le vamos a deshabilitar. Nos va a salir esto. Y le vamos a dar en esta opción la más larga. Ya se deshabilitó. Ahora nuevamente lo vamos a volver a habilitar. Y ya se habilitó. Una vez esto lo dejamos aquí. Lo voy a dejar para que ustedes lo vean. Voy a hacer esto más para acá. Ahí está. Para que estén al constante. Y vamos a ir a la computadora nuevamente. Y aquí es el paso donde vas a utilizar ya sea el teléfono. El teléfono o la computadora. Yo voy a usar la computadora, pero ustedes tienen la opción libre. Una vez de esto vamos a ir al navegador. Y vamos a ingresar con la cuenta que le pusimos al teléfono. En este caso recuerdan que era Giovanni.cop92. Entonces le damos aquí ya ingresado y le damos en mi cuenta. Le damos mi cuenta. Y le va a salir la cuenta de Google. Le damos ahí. Esperamos a que nos cargue la página sin ningún tipo de problema. Y nos vamos a ir a la parte de seguridad. En el teléfono también te la va a otorgar, pero vamos en la parte de seguridad. Ojo, que sea la cuenta de que estaba por aquí, ya se me vinculó a mí en la que yo tenía. Mi cuenta personal de la opsora, así que la oficial. Yo le voy a poner la cuenta que yo tenía, en la que está en el equipo. Entonces vamos a utilizar esta cuenta porque es donde está pues agregada. Ahora sí nos vamos a seguridad y vamos a buscar nuestro dispositivo que realmente se ingresó. Y como logran ver, aquí ya tengo el hace 3 minutos Motorola One. Y le vamos a poner buscar teléfono perdido o robado. Vamos a Motorola One. Esperamos a que nos cargue la página sin ningún tipo de problema. Nos va a pedir la contraseña. Ustedes la ponen. Esperamos a que inicie. Y ya dice, aquí ya estando en este proceso, dice bloquear teléfono. En este le vamos a dar bloquear teléfono. Esperamos a que se bloquee. Le damos que bloquear, que sí, no nos interesa. Bloquear. Y el equipo ya se debe haber bloqueado. Ah, nos pide que nos pongamos una contraseña. Ponemos una contraseña particular. Ustedes ponen lo que quieran, yo también me voy a poner lo que quieran. Le damos en bloquear ahora sí. Y como ven, el equipo ya se me bloqueó, jóvenes. Ya está bloqueado. Entonces eso es lo que nos garantiza que el teléfono ya está vinculado con la cuenta. Ahora lo que vamos a hacer es considerar borrar los datos de tu dispositivo. Le vamos a dar y deseamos borrar datos. Sí, que lo queremos borrar. Y automáticamente el equipo se me reinicia.
este punto ya estamos casi del otro lado. Esto ya lo minimizo. Ojo que también tiene que recordar que también pueden hacerlo en, la, en el teléfono, ¿eh? Tienen otro teléfono, lo agarran y lo pueden utilizar sin ningún tipo de problema. Si no, pues si tienen la compu, aprovechen el bug y ya. Pues ahora esperamos a que nos inicie. Ya está borrando. Lo borrando. Yo le voy a acelerar el video, pero ustedes, este procedimiento les va a durar, que serán unos 5 minutos, 2 minutos. Yo lo acelero y ahorita nos vamos muy rápido. Y pues bueno, jóvenes, ya estamos aquí, ya nos volvió a iniciar. Le vamos a dar en siguiente. Vamos a regresarnos y lo vamos a poner en español. Vamos a dar en siguiente. Ahora sí, comenzar. Omitir. Le ponemos la contraseña del internet. Una vez ya iniciando, deja que busque las actualizaciones y el proceso de la cuenta. Vamos a no copiar datos, comprobando información. Y pues ya nos botó la cuenta, ya está libre. Ya nada más le damos en omitir, omitir. Damos más, más, aceptar. Vamos a omitir. Ahora no. Qué güey, ahora no. Omitir. Aceptar. Aceptar y continuar. Acepto. Acepto. Y pues ya. Ya estuvo este proceso, canijos. Es algo tedioso, pero realmente pues no es tan difícil como dices ser. Y comprobamos, sí, comprobamos que ya está desbloqueado. Información del sistema. Información avanzado. Se actualizó a Android 9. La versión 9, y es, le comentaba, el 1 de noviembre de 2018 se actualizó ese parche. Entonces, pues ya su equipo queda liberado. Digo, ya no tiene ningún tipo de cuenta. Si ven, ya no tiene ninguna cuenta que ya la ate. Y pues por esto sería todo, compañeros. Suscríbete, dale like al video si te gustó. Compártelo, realmente me motivas a hacer más videos así. Este proceso sabemos que es caro. Entonces yo nada más te pido que te suscribas abajo. Suscríbete y dale like, compártelo. Nuevamente lo repregunto porque es algo que a mí me motiva más. Yo soy el Copérnico. Muchas gracias por seguir el video hasta este punto. Cualquier duda, comentario, con gusto en la caja de los comentarios me puedes ahí comentar. Y pues de mi parte sería todo.